la verdad que me gustó mucho que se vuelva a hacer el festival, a mí por lo personal, digamos. Pero me gustó, me gustaría que haya un poquito más de rock, por ejemplo, como años anteriores, acá en el festival, porque, por ejemplo, el año pasado vinieron los Cafres y el año pasado Bersuit, y este año viene Mano Arriba, creo. Pero nada, la verdad que es muy lindo para la juventud, es muy lindo venir y pasar unos días acá. O sea, hay un clima muy lindo y la verdad que me gusta mucho. Hace una semana, dos semanas estuvimos tocando en Helvecia, en una peña parecida a la que se hace acá en Eureka de San Francisco. Y estamos pensando en grabar, teníamos pensado en grabar antes que termine el año algún demo o algo para poder sacar, para poder repartir. Y sí, el año que viene siempre tenemos proyectos nuevos para hacer, temas nuevos. Y creo que teníamos una fecha en Rafaela y en Román ahora en diciembre. Así que sí, estamos con eso. Y no, a los chicos de Me Verás Volver, a los de la municipalidad, a nuestros viejos siempre por acompañarnos. Y bueno, nada, eso, a los chicos por invitarnos y a la gente de la municipalidad. ¿A mi papá? Bueno, y sí, a todos los que siempre nos acompañan y nos hacen el aguante, básicamente un millón de gracias y listo, gracias. A mis viejos y a la municipalidad y a los chicos que siempre nos tienen en cuenta para estas cosas, para poder tocar y sernos conocidos. No, a nadie. Gracias. No, gracias a la organización además para tenernos en cuenta más que nada de otra vez, otro año más.
que viene se le dijo a José Rivero que me lo pidió una vez hace un tiempo y bueno, pues está acá. Shoot.
estás colgando una soga. Tu chica dice que no te aguanta más. En tu cabeza pasan cosas. Yeah.
tiempo. María, tu boca duerme por la noche.
Gracias a los chicos acá por la banda. A los chicos acá también. Ni siquiera me dejó la mirada de la Dios. Perdón, nos desorganizamos. Pasa que Nico toca muy mala batería, Nico, por favor. Ahora sí. Ah, no, no, parece que no tocamos más. Chao. Fue una producción de Gigacom.